Miren, el PP es pregunta que en estos presupuestos no anem a ningún lloc. Yo lo que sí que voldria que saber en Tolomón, estos no son los presupuestos que merece el poble de Tavernes. Tinguen claro eso. No son. Y no son los presupuestos que merece el poble de Tavernes porque cuando yo vaig a hacer el presupuesto y mire, el cànon de l'aigua, 200.000 euros, y han dicho no, no, cero. ¿Con qué cero? Sí, sí, tú hasta 2026 de eso te has de olvidar. ¿Con qué me ha de olvidar? Sí, sí, eso está anticipado. L'Ajuntament va rebre 2 millones, en cuanto el cànon ese pujaba 3.100.000 euros, aniríem cobrando los 200.000 a 200.000 euros, y de eso me ha de olvidar. Después vaig a tesorería y em diuen, es que he vingut una compensación de diputación. ¿Con qué he vingut una compensación de diputación? Eso es any rere any, no es que estic dient ara, eso desde 2011 que estem así, va ocurrint any rere any. Sí, resulta que sí, pues es va deixar de pagar el impost de la planta de reciclatge. Impost que sí que es cobrava als veïns. Els veïns pagaven el impost, pero el ayuntamiento, aleshores governat per el Partit Popular, no li pagava la Diputació i ara està pagant a la tesoreria de Compromís. O sea, milagres no poden fer. Maquineta, la terra o senyor Boronat, terra o la tesoreria de l'Ajuntament, perquè tots som l'Ajuntament, perquè els 200.000 euros del cànon de l'Aigua i el 1.700.000 euros que es van quedar a deure a la Diputació es deu tot el poble de Tavernes. Y cuando diguem que el poble de Tavernes, cuando vamos a comenzar a gobernar, debía 18 millones de euros, que son 1.000 euros per persona, es tots els de Tavernes. L'Ajuntament som tots y el deute es de tots. Miren,